iniciamos con nuestro canto de entrada. Es el número 16 en el suplemento de himnos. Número 16, el profundo amor de Jesús. Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería perseverar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos los objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó a proclamar la palabra y por escrito en todo su reino, lo siguiente. Así habló Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que permanezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Invitaban a cantar nuestros opresores.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo, por pura generosidad suya. Hemos sido salvados con Cristo y en Cristo. Nos ha resucitado y Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Cristo Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Alabanza.
¿Cómo están todos? Tenemos unos anuncios. Esta noche hay oratorio juvenil junior de los niños a las 7 p.m. Y este jueves es nuestro día de confesiones de cuaresma. Entonces habrá confesiones de 7:45 a.m. a 8 p.m. Entonces todos tienen la oportunidad de confesarse y no quiero ser aburrido todo el día. Entonces vengan a confesarse. Y si necesitan ayuda, hay examinaciones de conciencia en la entrada de la iglesia para ayudarles a reflejar sobre la vida. 23 de marzo tendremos nuestra peregrinación anual a pie del oratorio a las iglesias. Y en los años pasados comenzamos en Sibre, en un parque en Sibre, y caminaremos hasta la iglesia de Santa Cruz, de Nativity, a St. James y aquí en nuestra casa, San Antonio. Y la caminata es solo de unas 5 millas, de 8 a.m. a 12 p.m. Y habrá un autobús que llevará a la gente desde San Antonio hasta el inicio de la caminata. Y los sugieres tienen folletos después de la misa sobre el evento y también pueden apuntarse para el evento en el puesto de información y también inscribirse para el autobús. La Sociedad de San Antonio invita a todos a un desayuno para celebrar la solemnidad de San José. El desayuno es el domingo 24 de marzo de 8:30 a 1:30 p.m. Y los boletos estarán disponibles después de la misa en la entrada. Y si los niños quieren ayudar con el evento como voluntarios, pueden inscribirse en la mesa. Ellos pueden ayudar el día anterior para poner todo en el gimnasio y también servir durante el día. ¿Cuántos de ustedes han visto la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson? Levanten la mano. Es una película poderosa, pero en unos momentos muy difícil de ver, ¿sí? Sí, porque es tan real las escenas. Y para mí, la escena más difícil de ver de la película no es la crucifixión, pero es la flagelación y la coronación de Jesús. Y la escena es muy parecida a la realidad de Jesús. Y vamos a hablar sobre estos dos misterios del Rosario hoy, la flagelación de Jesús y su coronación de espinas. Pero primero, ¿por qué las autoridades religiosas de Jerusalén ahora tratan de matar a Jesús? ¿Por qué no al principio de su ministerio, 3 años antes? ¿Por qué ahora y por qué ellos lo crucificaron? No, ¿por qué no eligieron otro instrumento o forma de ejecutar a alguien? ¿Por qué crucificar? Bueno, las autoridades religiosas estaban acostumbradas a maestros carismáticos afirmando ser el Mesías, pero Jesús era diferente. Durante un tiempo lo ignoraron como figura en el norte de Israel y ellos estaban ahí en el sur. Pero luego Jesús bajó a la zona de Jerusalén y resucitó de entre los muertos a un hombre llamado Lázaro. Y esto envió ondas de choque a través de la zona. Luego sabemos que el domingo de Ramos entró en Jerusalén montado en un burro y grandes multitudes afirmaban que él era el rey de Israel. Y luego Jesús desafió las enseñanzas de las autoridades religiosas y volcó las mesas de dinero y echó afuera a los animales del templo. Y creyeron oírle decir que iba a destruir el centro de la vida de Jerusalén, el templo. Jesús ya no podía ser ignorado. Demasiada gente lo seguía en el norte y ahora en el sur. Y las afirmaciones de la muchedumbre ahora estaban poniendo en riesgo a toda la nación. Si los ocupantes romanos de Israel se enteraban de que los judíos estaban proclamando un rey distinto del César, podría significar el fin de todos ellos.
por lo que las autoridades religiosas de Jerusalén deciden matar a Jesús. Lo arrestan en el huerto de Getsemaní por la noche para evitar la ira de las multitudes que lo apoyan durante el día. Y luego Jesús es arrestado en las primeras horas de la mañana ante el sumo sacerdote Caifás y el tribunal legal de Jerusalén, el gran Sanedrín. Lo interrogan y traen testigos falsos ante el tribunal, pero sus acusaciones falsas no funcionan. Pero Jesús, respondiendo a su pregunta, les dice finalmente muy claramente a todos que Él es el Mesías. Pero no solo esto, que Él es el Hijo de Dios, Él es igual a Dios. Ellos rascan sus vestiduras y lo acusan de blasfemia. Piensan que Él es un simple hombre que dice ser Dios, pero no se dan cuenta de que Él es de hecho el Hijo eterno del Padre, el Dios verdadero en la carne. El castigo en la ley de los judíos por blasfemia es la muerte. Pero ellos tienen un problema. Las autoridades romanas les han quitado la capacidad de ejecutar a los criminales. Así que Jesús es arrestado ante Poncio Pilato, el gobernador del romano de Israel, que se aloja en el palacio de Herodes en Jerusalén para la Pascua. Y ellos esperan convencerlo de que ejecute a Jesús, porque no tienen el poder. Pero a Pilato, él no le importa sus pretensiones religiosas. A él no le importa si Jesús dice que es Dios o no. Él es un hombre práctico, preocupado por preservar la paz y la estabilidad en el orden político del Imperio Romano. Entonces las autoridades religiosas tratan algo diferente con él. Dicen que Jesús dice que es un rey, un rival al emperador de Roma. Pero cuando Pilato interroga a Jesús para descubrir si es la verdad o no, Jesús le dice que su reino no pertenece a este mundo. Entonces, en la mente de Pilato, está bien. Y Jesús también dice que su poder no proviene de la fuerza de las armas y de la violencia, el poder típico de los reinos. Entonces el reino de Jesús no es una amenaza al emperador de Romano. Jesús dice que la fuerza de su reino viene del poder y la convicción de la verdad sobre Dios, la persona humana y el mundo. Y Pilato oye todo esto y piensa que Jesús es simplemente un fanático religioso y que por eso no es digno de ejecución. Pero cuando Pilato trata de declarar la inocencia de Jesús a las multitudes, las autoridades religiosas acusan a Pilato a algo muy peligroso. Dicen que él no es amigo de César. Y eso es una amenaza increíble y grande para un gobernador. Podría significar la propia ejecución de Pilato en vez de Jesús. Entonces Pilato cede ante la amenaza de las multitudes para salvar su propia vida y manda a azotar a Jesús. Primero, él simplemente tiene el deseo de... Él no cree en la culpa de... Él cree que Jesús es inocente, entonces él decide que solo vamos a castigarlo, no ejecutarlo. El castigo corporal por los crímenes era común en la época de Jesús, pero los romanos azotaban a quienes iban a ser crucificados, porque les permitía controlar cuánto tiempo sobrevivirían en la cruz. Si querían que murieran más rápido, los golpeaban más severamente. Y había una variedad de instrumentos de tortura, pero la que se usó con Jesús fue la más dolorosa. Se llamaba el flagrum y era un palo de madera con correas de cuero atadas, en cuyo extremo había pequeñas bolas de plomo.
dos en cada correa de cuero. Jesús habría sido encadenado a un pequeño pilar en una área pública para que todos puedan ver, como una amenaza a todos, que si comete el mismo crimen, van a sufrir lo mismo. Y él habría estado inclinado sobre esa columna así, o sus manos habrían estado encadenadas a una columna alta, y al menos dos torturadores habrían sido sacados, y los torturadores se habrían turnado para azotarlo, de ida y vuelta entre los dos, para que no hubiera interrupción entre cada golpe que recibiera, y para que no hubiera cansancio para los torturadores. El sudario de Turín, que es casi con certeza el verdadero lienzo funerario de Jesús, nos muestra las heridas físicas que Jesús soportó a causa de esa tortura. Hay heridas en sus hombros, por toda su espalda y a lo largo de la parte posterior de sus piernas. Pueden contar las heridas en el sudario. Y hay 200 heridas, y se pueden ver en la parte posterior de su cuerpo las huellas del cuero y las bolas de plomo dejando rayas y laceraciones por todo su cuerpo. Pero cuando los torturadores terminaron con él por un lado, lo daban la vuelta y seguían. El sudario nos muestra otras 150 marcas en el pecho, el abdomen, los muslos y las piernas. Sin embargo, esas no son todas las heridas de Jesús. También habría tenido ronchas, grandes moretones y ampollas sangrientas por todo el cuerpo que no habrían aparecido en sus lienzos funerarios. Todo su cuerpo habría parecido un gran moretón, con sangre por todas partes. Habría tenido dificultades para respirar por los azotes de su pecho y habría estado mareado por la deshidratación y la pérdida de sangre. Pero los soldados no habían terminado. Lo llevaron a un lugar privado para seguir. E hicieron una corona de una zarza espinosa común en Israel, que hoy se llama la espina siria del Cristo. Y las espinas de este arbusto son increíblemente afiladas y miden de 1 a 2 centímetros de largo, probablemente la longitud de la uña de su dedo índice. No se trataba de un pequeño círculo en la cabeza de Jesús tampoco, sino más bien de un sombrero en la cabeza que cubría cada centímetro de su cabeza. Los soldados lo pusieron ahí y luego se lo clavaron en el cráneo con un palo de caña que era resistente como el bambú. Luego envolvieron alrededor de su cuerpo una de las tradicionales capas rojas o moradas que usa un soldado. Le clavaron un bastón en la mano y comenzaron a fingir que era un rey. Y le escupieron y le golpearon en la cabeza con palos, clavándole más las espinas en el cuero cabelludo. Este es el estado en el que se encuentra Jesús cuando Pilato lo lleva nuevamente ante la multitud y dice: "He aquí el hombre". Pilato espera que la visión de Jesús ensangrentado y golpeado satisfaga a las multitudes, pero no lo son. Piden su crucifixión. Y así Pilato, cobardemente, porque él sabe que él es inocente, lo envía a la muerte. Es horrible pensar en cómo se veía Jesús en ese momento final ante las multitudes.
con un casco de espinas literalmente clavado en el cuero cabelludo, sangrando de pies a cabeza con moretones y laceraciones por todo el cuerpo. Se preguntaron si hubiera sido capaz de notar la diferencia entre el manto rojo y la piel sangrante de Jesús. Sin embargo, aquí está nuestro Rey. Así es como gobierna, no infligiendo violencia a otros, pero sufriendo por la verdad, para mostrarnos la verdad acerca de Dios, que Él nos ama tanto, que Él está con todos los que sufren inocentemente, y sufre con nosotros y por nosotros, y para mostrarnos la verdad sobre nosotros mismos, que todas sus heridas son las heridas que le infligimos a Él, a nosotros mismos y a los demás por nuestros pecados. Y para mostrarnos la verdad más asombrosa, que por sus heridas podemos ser sanados. Así que esta semana, miren a Jesús con todas estas imágenes en su mente, azotado y coronado de espinas, y dejen que sus llagas de amor los sanen y los ayuden a vivir más fielmente para Él, nuestro Rey. Y para la cuaresma rezamos el credo apostólico y pueden encontrarlo en la página 2 de los himnarios del oratorio. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo David O'Connell, y por nuestros sacerdotes y hermanos, roguemos al Señor. Por los hombres y niños de nuestra parroquia, a quien Dios llama a ser sacerdotes y hermanos, especialmente en el oratorio de San Felipe Neri de Redban, y por las mujeres y niñas a quien Dios llama a ser hermanas, que tengan el valor de decir sí, roguemos al Señor. Por el hermano Zachary y el hermano Anthony, que están en formación para el oratorio, nuestro candidato al oratorio James, y para nuestro seminarista diocesano Brian, para que el Señor les dé la gracia de la alegría y la perseverancia en sus vocaciones, roguemos al Señor.
por esposos y esposas y viudas y viudos, para que puedan llevar a sus familias a una mayor santidad y fidelidad a Cristo y a su Iglesia, roguemos al Señor. Por los pobres, los enfermos y los necesitados, para que el Señor nos inspire nuevas formas de servirle en ellos, roguemos al Señor. Por los miembros fallecidos de nuestras familias y parroquia, y por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos, para que nuestras oraciones puedan acompañarlos mientras se preparan para el paraíso, roguemos al Señor. Por la intención especial de esta misa, por Gonzalo Calderón, roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y pueden encontrar los cantos de la misa en latín en la última página de los himnarios del oratorio. Invitamos a los niños a traer su ofrenda al altar. Es el número 28 en el suplemento de himnos, Entre tus manos, número 28. Y hoy hay una segunda colecta de la iglesia para mantenimiento y reparaciones.
oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabara la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Mysterium Fidei. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévela a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. Oh,
Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen las cabezas para recibir la bendición. Protege, Señor, a quienes te invocan. Ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Gracias, Señor.